normal porque no. Ya está cambiado. Ok, estamos como. Ya lo tenemos controlado. Ok. Bueno, aquí el contexto del POI es, para los que no se enteraron o los que están viendo la transmisión no se hayan enterado, la semana pasada, el día jueves, si no mal recuerdo, hubo una transmisión por parte de usted, de, bueno, de las autoridades para explicar la situación del POI en UPIXA. Lamentablemente, bueno, lo que nosotros vimos ese día y incluso al día de hoy, pues no muchos entraron a esa plática, no muchos se enteraron de lo que dijo. Entonces, más bien en este punto sería como un resumen de esa plática. En esa se mencionaron algunos tiempos que es para hacer los estudios y después las labores correspondientes. Entonces, no sé si nos podrían dar ese resumen para que pues la comunidad que no llegó a ver la transmisión pueda tener esa información. Claro que sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues básicamente la plática que se dio la vez anterior fue para determinar cuáles son la situación actual y cuáles son las acciones que se deben de tomar con respecto y derivado de las visitas postsísmicas. Es importante comentar que independientemente de los sismos, no o lo que se va a hacer es un estudio para determinar qué se requiere hacer para la rehabilitación en su caso, y digo en su caso porque esto lo determinará una vez que se hagan los estudios en los inmuebles que así lo requirió el DRO. También es importante comentar que no. O derivado de los sismos, no hubo daño alguno. Básicamente, la situación que se presenta y la evaluación que está haciendo, las observaciones que están haciendo los corresponsables en seguridad estructural, es básicamente derivado de la edad de los edificios. Ustedes saben, los edificios que componen la unidad de UPIXA datan desde 72, 77 y 2008. O sea, estamos hablando que la edad del edificio más reciente tiene ya 14 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, todos los edificios van minando su vida útil, dependiendo del mantenimiento, dependiendo de las condicionantes del terreno, y esto es lo que ha pasado. Entonces, se hizo, ya hay algunas situaciones que habíamos comentado de lo que se hizo o lo que se hace, lo que marca el protocolo postsísmico, independientemente de que en este caso y por la velocidad, ya no sé, los sismos ya no se miden por en escala de Richter, sino por la aceleración. Y la norma, el reglamento de construcciones, nos define cuándo se tiene que hacer una revisión por parte de un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural. En este caso, estuvieron por abajo de la aceleración de los sismos del 19 y del 22 estuvieron por abajo de lo que la norma nos marca. No obstante ello, y en aras de la seguridad de la comunidad, se hicieron las revisiones por parte de el DRO. Ahora, el DRO hace la revisión. Y exactamente coincide con lo que nosotros estábamos comentando, que derivado de los sismos no hay daño. Eso quiere decir que la estabilidad de los edificios que conforman la unidad de UPIXA no está en riesgo. Eso también es muy importante. Se clasificaron algunos de los inmuebles como riesgo alto y cuatro como riesgo medio. ¿Esto qué quiere decir? Que derivado de algunas situaciones que se encontraron en los elementos que conforman la estructura, es importante hacer una revisión. En el caso del el edificio de graduados es el que está catalogado como riesgo alto y ahí sí se detectaron algunas fisuras en los elementos estructurales. Los elementos estructurales son las columnas, las trabes que son los elementos horizontales, las losas.
y se revisa si hubo hundimientos o emergieron los edificios. En este caso, lo único que se detectó fueron algunas fisuras en estos elementos. Entonces, en ese sentido, se determinó como riesgo alto. Por lo tanto, no es conveniente en este momento que su utilización. Ahora, los edificios de riesgo medio están los edificios de gobierno y el edificio de culturales. Ahí y determina precisamente que hay algunas fisuras en mínimas y determina también que se tiene que hacer una revisión numérica. Pero en el caso de los de riesgo medio, indicó el corresponsable o el director responsable de obra que podían seguir en operación siempre y cuando se hicieran los trabajos de mantenimiento menor que están detectados. Ahora, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Y aquí ya es un poco también, son de las dos cosas que tenemos que iniciar. Por un lado, son los trabajos de mantenimiento menor a esos riesgos, a los edificios que están considerados como de riesgo medio y que se hacen en los próximos 3 meses. Esto es, en el mes de noviembre se hace el levantamiento, en el mes de diciembre se inicia lo que son la gestión y el proceso de recurso, de solicitud de recurso, para en el mes de enero realizar esos trabajos. En el caso de los edificios de riesgo medio, ya se atendería lo que nos está diciendo el corresponsable y ya podrían entrar en operación ya una vez que se atienda estas situaciones. Paralelamente, también lo que dice el informe del corresponsable es hacer la revisión numérica. Esta revisión numérica es una serie de trabajos que nos llevan a determinar si se tiene que hacer una rehabilitación, una reestructuración o una reestructuración de los elementos estructurales de los edificios. Estos trabajos que se tienen que desarrollar para la revisión numérica están conformados en 3 etapas. La primera es la obtención de estudios, la segunda, la modelación y la tercera ya lo que vendría siendo la intervención del edificio como tal. La primera etapa es todo lo que son estudios topográficos, levantamientos, así se llama, levantamiento de lo que es los edificios, estudios de mecánica de suelos, geofísicos y también de los elementos de la estructura como tal. Una vez que tenemos esto, hacemos la modelación y lo que es el proyecto de rehabilitación de estos edificios. Ahora, en tiempos, los tiempos que están considerados es, lo habíamos comentado la vez anterior, de 2 a 3 semanas la obtención del recurso que ya se está haciendo, la tramitación para la obtención del recurso para el desarrollo del proyecto ejecutivo. Este proyecto ejecutivo de rehabilitación o reestructuración tiene un periodo aproximado de 6 meses. Esto es que estamos hablando, y es lo que habíamos hablado, de que entre mayo, junio del próximo año tendríamos ya el proyecto de intervención, porque ya ahí tendríamos ya definido qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los edificios. Una vez obteniendo este proyecto, se tendría que hacer la gestión ante la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda para obtener los recursos para realizar la obra ya como tal, la obra de intervención de estos edificios. En resumen, es básicamente lo que expusimos la vez anterior. Y estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. No sé si alguno tenga alguna duda de lo que he expuesto. Bueno, algo que se platicaba en esa transmisión, en las preguntas y respuestas que tuvieron con el maestro Manuel, era que se podía retornar a clases presenciales el siguiente semestre y en paralelo continuar con los estudios topográficos que faltarán hasta
como mencionabas, mayo más o menos aproximadamente, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Es correcto porque vamos a atender estos, digamos, de aquí a enero, los trabajos de mantenimiento menor que nos están solicitando. Esto quiere decir que los edificios, excepto el de Graduados. graduados, todos los demás pueden entrar en operación. Graduados probablemente se lleve más, un poco más de un año en que pueda ser habitable, por lo que sí, en esta reunión comentamos que todas las actividades del posgrado, las administrativas, serían mudarlas a otros edificios, pero las clases esencialmente tendrían que ser. ¿Se le cortó el maestro Jaso? Sí, se cortó el maestro Se Jason. le cortó. Se congeló, creo que la imagen, ¿verdad? Bueno, lo que regresa el maestro Jaso, entonces, maestro Manuel, entonces este semestre continuaría como ha seguido hasta ahorita y hasta el siguiente, tentativamente, ya sería retomar completamente presencial, ¿no? Así es. Mira, Yair, ¿te acuerdas que se comentó en la última mesa? Yo soy la principal persona que ya quiere que regresemos a presencial, ¿sí? Tengo muchas solicitudes de maestros, tengo muchas solicitudes de alumnos, tengo todos, pues, del personal de apoyo también que ya quiere regresar para presencial. Nosotros somos las personas más interesadas en ya regresar. Sin embargo, sabemos que fue uno de los acuerdos y pues vamos, fue una de las solicitudes que ustedes hicieron, que si este semestre se iniciaba a distancia, tenía que acabarse a distancia. Por la logística de todos aquellos compañeros, tanto estudiantes como el resto de nuestra comunidad, que se encuentra en algún lugar diferente a la Perdón, ciudad. tuvimos una interrupción en el sistema de energía. Una disculpa. Sí, maestro, gracias. ¿Sí nos escucha? Sí, sí se escucha. Bueno. Sí, sí, sí se escucha. A ver, a ver. No. Creo que ya son los que no escuchan. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profesor. Ah, ok. Tuvimos una interrupción en el suministro de energía. Perdón, ya no estamos conectando de otra forma. Entonces, el arquitecto Camacho estaba comentando algo. Sí, era con respecto a que se comentaba si se podía iniciar en presencial ya el próximo semestre. Comentaba que sí, excepto en el área de graduados. Era lo que ahí nos quedamos, creo. ¿Algún comentario? Perdón. Le estaba comentando algo justo cuando se les fue la señal, que si este semestre continuaba como se está llevando a cabo actualmente. Yo lo que estaba comentando, maestro Mauricio, si usted me lo permite, es que en uno de los acuerdos de la última reunión fue que si este semestre comenzaba a distancia, tenía que acabar a distancia. Les comentaba que nosotros somos por las personas que estamos más interesados en que ya regresemos a presencial. Sin embargo, fue parte de los acuerdos de la última mesa de trabajo. ¿Sí escucha, maestro? Perdón. Sí, ya escuchamos, perdón. Gracias, gracias. Es que tenemos todavía algunos problemas técnicos, pero ya los escuchamos. Ok, gracias. Sí, Yair, creo que eso responde la pregunta que hiciste. Ok,
Ok, disculpe, en este caso habría la posibilidad que el mismo calendario que se presentó en la plática con el POI se hiciera público hacia la comunidad. Bueno, se hizo público porque fue una transmisión abierta. Bueno, que se suba a las redes oficiales de la UPIXA para que todos tengan un acceso más rápido a él. Sí, con gusto. O sea, el director tiene toda la información, tiene la presentación que se hizo. No le veo mayor inconveniente para que lo pueda subir. Sí, la subimos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Si no existen más dudas sobre este tema o comentarios, pues agradeceríamos, bueno, agradecemos la presencia del secretario ejecutivo del POI y pues bueno, maestro, pues para que vayas a comer porque tenemos que regresar Vamos a otra, a otro, a la ECIME en un a ratito. decirme. Y muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas Buenas tardes. gracias. 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 Listo, chicos. Siguiente punto que gusten abordar. Bueno, en este caso tenemos la propuesta, más bien, tenemos en la orden del día la difusión del equipo de trabajo, sus cargos y el funcionamiento de cada área, ya que hemos observado que muchos de los compañeros no conocen a los nuevos subdirectores interinos, entonces sí estaría bien hacer una difusión en ese caso. Perdón, a ver, habíamos abordado tres puntos del orden del día. El primero era el del POI, el segundo era seguimiento de acuerdos y el tercero era mesas de trabajo. Así se leyó, creo, ¿no? Sí, lo que estamos pidiendo Sí. es, digamos, dentro de la bienvenida, la presentación de los directores interinos que se eligieron para que quienes lo estén viendo los ubiquen y sepan quiénes son, porque Ah, ok, todavía. de acuerdo, eso es como un paréntesis, digámoslo así. Sí. Ah, José Luis. Ok, muy bien, José Luis, por favor. Breve. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis López Goitia, subdirector académico interino. Muy brevemente, ¿Por qué no te acercas mejor a la silla? Que se acerca a la silla y desenfócalo ahí, por favor. buenas tardes. Otra vez, mi nombre es José Luis López Goitia, subdirector académico interino. Muy brevemente les comento que en el ámbito profesional me dediqué a desarrollo de software en el área de nómina y recursos humanos, y ya aquí dentro de UPIXA estuve unos años como jefe de servicios estudiantiles, anteriormente como jefe del programa académico de ingeniería en informática. Hay, por supuesto, otras actividades, pero esa sería una muy breve síntesis. Mucho gusto. Tus cargos, por favor, que has ocupado aquí en la escuela. Los cargos dentro del Politécnico ha sido jefe de servicios estudiantiles, he sido jefe del Departamento de Ingeniería y Normalización de Software del SENAC, que en su momento fui jefe de academia de la Academia de Computación, fui consejero docente en algún momento por parte del, en aquel momento, el Departamento de Ingeniería todavía no cambiaba de nombres, y jefe del programa académico primero de la licenciatura en ciencias de la informática y después de ingeniería en informática dentro de la escuela. Muy bien, gracias José Luis. Maestra Norma, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy la maestra Norma Sánchez. Yo tengo 24 años dando clases aquí en la Academia de Finanzas. Los cargos que he tenido anteriormente, yo entré, cuando entré aquí hace muchos años a trabajar, entré primero en gestión escolar como encargada de una mesa de ingeniería industrial. Después, posteriormente, dos veces fui jefa de gestión escolar, sí, fui pagador habilitado y me he desarrollado en la Academia de Finanzas como presidenta de varias materias, incluyendo costos, que es la que más tiempo he estado de presidenta de esa materia. Mucho gusto. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Igualmente, pues bueno, queríamos saber si es posible que ofrezcan, bueno, ya un poco más visible, una difusión de los equipos, bueno, del equipo de trabajo que van a estar manejando y bueno, incluyendo estos cargos y funciones para que la comunidad lo conozca y no nada más sea vía de de esta transmisión, sino también en digital para los compañeros. Bien, claro que sí. Yo lo hago eso. De acuerdo, muchas gracias. Sí, ahí el comentario es porque pues a veces la comunidad desconoce el organigrama de la escuela y asume que gestión escolar está encargado de todo. Entonces, en ciertas situaciones que le Hola, doctor, corresponden ¿cómo está? a la supervisión académica o Pues a mire, supervisión quiero administrativa, con la gente del pizza. desconocen que es ahí a donde tienen que acercarse. Ok, perfecto, muy bien. Voy a publicar el link en donde se encuentre nuestro organigrama, que al igual de un pequeño cuadro resumen donde pueda quedar claramente definido cuál es el alcance de cada uno, pues, de los departamentos que brindan algún tipo de atención a los estudiantes, para que esto pueda permitir que ellos puedan identificar a qué área o con qué subdirector dirigirse. ¿Les parece? Sí, por favor, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. De acuerdo, pues bueno, pasando de este punto, seguimos con inciso B, el 1.3, que seguiría el seguimiento del diseño de los horarios para el periodo 2023-2. Sí, gracias. Bueno, rápidamente aquí en ese punto, yo creo que hay una situación central, dos. Una es ofrecer las materias que realmente se necesitan. Ese es el bloque central. La segunda, garantizar que sobre todo los alumnos que vayan hacia, digamos, plan 2010, puedan concluir sus estudios sin ningún problema. Son los dos aspectos fundamentales. Obviamente, dentro de esos está el tema de secuencias completas, está el tema de que las líneas curriculares se puedan tomar sin ningún problema, garantizando que estén mañana en el turno matutino y el turno vespertino, que la oferta de grupo sea la adecuada conforme a las necesidades. Esos son como que los criterios principales que van a guiar a esta estructura. Y para eso gestión escolar nos está apoyando de manera muy, muy pronta y de muy buen carácter además, con la detección de necesidades que se aborda un poco por el historial, un poco por lo que es la consulta directa a la base de datos de alumnos y por los índices de aprobación y reprobación. Aquí el encargado, digamos, de todos estos aspectos es nuestro jefe de control de actividades docentes, el maestro Víctor Granados, y aquí le cedo la palabra por si quiere añadir algo que se me haya pasado, porque él es el experto realmente. Hola, buenas tardes, Víctor Granados. Sí, y se hacen los análisis a través de índices de reprobación, trayectoria de los alumnos y algo que estaban solicitando que los horarios estuvieran a la par, porque a veces había horarios que muy temprano, un ejemplo a las 7 de la mañana y al siguiente día estaba hasta las 13 horas. Entonces también se está cuidando eso, que los horarios estén nivelados y que esté turno matutino y vespertino, como acaba de decir el subdirector. Y algo que añadiríamos es que, digamos, Ford, que era una de las plantas mejor automatizadas, tenía un índice de 98.5 de situaciones que quedaran a la primera. Y esto lo menciono también anticipando que vamos a tratar que todo quede conforme a las necesidades, pero va a ser imposible atinarle al 100%. Entonces ya de antemano se está viendo de qué manera un proceso ordenado para aquellos alumnos que en esta combinación de factores pudieran decir, bueno, todavía no quedó al 100%, va a ser imposible, bueno, haremos el proceso ya iniciado el semestre, una captación de necesidades y de una atención casi caso por caso. O sea, no hay que asustarse si algunos cientos de alumnos
están en esa situación, aclaramos, en el PISA más o menos son 84 mil movimientos. Si decimos, bueno, el 1.5%, ¿no?, que es lo ideal, sería como 1.200, y está en un rango bastante aceptable de situaciones que se tratarán al inicio del semestre, porque son cerca de 18 variables las que se tienen que combinar. Usted lo ve, lógicamente, desde el punto de vista de alumnos, muy válido, pero también está la situación de los maestros, también está la situación de la capacidad de laboratorios, también hay otras situaciones de los salones, nuestra capacidad de salones, que todo está al límite. Y bueno, también lo que hay que considerar en los sistemas institucionales de control de actividades docentes y de gestión escolar, y ya juntas son cerca de 18 variables que tenemos que intentar equilibrar. Por supuesto, dentro de ellas está la principal, que todos los alumnos puedan proseguir su plan de estudios conforme necesidades, tanto planes nuevos como planes anteriores, 2010. Adelante. Ahí nada más. La duda es la que hemos estado repitiendo desde el inicio. Si hay un solo alumno que requiere de una materia de segundo, por ejemplo, ¿se va a seguir ofertando esa materia o cómo se va a solucionar esos casos donde solo exista ya un único caso que necesite de esas, o una cantidad muy mínima para esa asignatura? Hay diferentes posibilidades. Una de ellas, por supuesto, es que el grupo se abra, definitivamente. Normalmente, para salvar esa parte de recursos, se le asigna un tiempo completo, que tiene, digamos, un grupo más allá de su carga máxima. ¿Por qué un tiempo completo? Porque no genera cuestiones de pago inmediato. De hecho, por ejemplo, todos los maestros que están dando cursos de recuperación, prácticamente nadie los está cobrando, ¿no? Entonces, es una situación. Hay otras posibilidades un poco más finas. Por ejemplo, ese alumno se inscribió y en un momento determinado esa unidad de aprendizaje es equivalente con otra carrera. Entonces, si queda en su horario, lo podemos pasar a esta unidad de aprendizaje, no pierde su derecho, y en esos casos especiales, hasta se le puede acomodar el horario para que no haya traslapes. Otra posibilidad más es que si la unidad de aprendizaje, digamos, hay dos alumnos, nada más, pero es equivalente con ingeniería industrial que va un año anterior, pues lo podremos pasar a ese grupo otra vez sin perder su derecho. Otras situaciones más es que el alumno sí debe esa materia, pero ya la recursó. Ya no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un curso de recuperación académica. Pues obviamente estamos hablando, de cientos de alumnos que tenemos que ver caso por caso. Pero esas son más o menos las posibilidades generales. Lo que debemos buscar, eso sí, es que no pierda su derecho, así sea un alumno, que no pierda su derecho a concluir de manera normal su plan de estudios 2010. En caso muy extremo, estamos hablando de casos excepcionales, si así le conviene al alumno, cambiaría de plan de estudios, por así convenirle, no porque sea obligatorio, porque así le conviniera, y obviamente ya están las equivalencias para el plan de estudios. Pero son alumnos que por un motivo muy especial de salud, económico, prácticamente dicen, es que debo dos de primero y tres de segundo. Bueno, la verdad es que a ti mismo te conviene, y si a él así lo decide, el cambio de plan. Esa sería otra posibilidad, pero repito, ese sería el último recurso. Realmente la intención es que todos terminen en su plan conforme su avance. Y permítanme una metáfora, como alguien que está medio en una pendiente, jalarlo para que termine en su plan de estudios. Bueno, ahorita para el 23-2, sí está programado todos los grupos que deben de ser de segundo semestre, turno matutino y turno vespertino. Ya de primer semestre no podíamos ofertar para los programas de administración industrial, de ciencias de la informática, ingeniería informática, en transporte, porque ya no, por reglamento no podría. Pero a partir de segundo, todos las unidades de aprendizaje están aperturadas. Ingeniería industrial, eso sí, aperturamos de primer semestre, pero sí está garantizado, ¿eh? Ok, yo ahí nomás tengo dudas. Si nos podrían mencionar en qué parte de la normativa viene esa de los semestres, porque en el 32 solo menciona los periodos máximos, no menciona la dejar de ofertar gradualmente. Entonces, tal vez está en algún otro que desconocemos y pues
si lo pudieran mencionar para nosotros tenerlos presente dónde se encuentra. Bueno, en estos momentos no te sé decir el artículo exacto, mi memoria no da para tanto. Lo que sí es que en el reglamento menciona que tienen un 50% más dentro de su tiempo normal. Eso, ¿no? Todas nuestras carreras son de 4 años, más ese 50% son otros 2 años. Digamos, el siguiente semestre irían ellos en sexto, y si cuentas esos 2 años hacia atrás, quinto, cuarto, tercero, segundo, ofertando todas las de segundo, se cumple ese 50% máximo que cita el reglamento. O sea, vaya, en síntesis, a partir de la última generación, 2 años más. Entonces queda pendiente si pueden encontrar esa dónde está textualmente para que lo tengamos, y ya cuando lo tengan, pues nos lo pueden hacer llegar para tenerlo nada más. Bueno, dudo que textualmente se encuentre como está comentando. Lo que queremos decir, que lo comentó el doctor, subdirector académico, es que si hubo un cambio de plan de estudios, por decir, el plan de estudios empezó a trabajar en el 19, en el año 19, en el año, vamos a ponerlo más reciente, en el año 22. La última generación que entró con ese plan de estudios es el 21. Se supone que esa generación tiene hasta el año 25 para concluir, o bueno, en términos, en cargas medias, en cargas normales, esa generación acabaría en el 21, perdón, en el 25. Y aquellos que se rezagan, por reglamento, tienen 2 años más. Es decir, se estarían ofertando unidades de aprendizaje hasta el 27. ¿Por qué? Porque ya no hay situaciones de estudiantes, por reglamento ya no podrían estar ofertando esas unidades de aprendizaje. Sí, chico. Okay, bueno. Sí, en este caso únicamente, bueno, para poder hacer referencia a los compañeros que soliciten alguna explicación, pues mencionarles esto, ¿no? El hecho de que se extiende su tiempo para poder terminar y se van a seguir ofertando las materias, y obviamente pues poder basarnos en algo dentro del reglamento. Muy bien. Es el artículo 49. Si quieren anotarlo de una vez, artículo 49 del Reglamento General de Estudios, que dice que el máximo no será superior al 50% más de la duración señalada por el mismo, que es lo que decimos, 4 años más 50%. Artículo 49. Perfecto, muchísimas gracias, señor. Gracias por el dato. Bueno, aquí nada es como, nada más es una pequeña, no sé si tienen dentro de su información, o sea, el siguiente semestre es de segundo en adelante, pero no sé si ahorita tiene información de si hay casos que todavía les falten de primeros semestres del plan anterior, para ver qué se puede hacer de aquí antes de que el siguiente, que ellos no entren en algún conflicto, porque ya no tendrían esa posibilidad. Fíjate, si hay casos que todavía tienen algún tipo de adeudo del primer semestre, para eso, que esos chicos se puedan acercar con nosotros, ¿sí? Para identificarlos. Tenemos casos identificados que la mesa Norma lo va a comentar ahorita. Pero estén tranquilos, con el plan que entran es con el plan que van a salir. Nosotros estamos obligados a darles ese acompañamiento, y sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Maestra Norma, sí, por favor. En este caso, por ejemplo, lo que procede es que se pide una autorización para que se lleve a cabo exámenes especiales, ¿sí? A ese chico,
digamos, a ese chico exactamente se le da un permiso especial, se le aplica un examen, un profesor le aplica un examen a él, nada más, de esa materia para que la pueda pasar. ¿Sí? Esto es como se hace. Y así se regulariza al chico. Para así eso es como también, se le ayuda. Ay, perdón, perdón, más. Sí. Así es como se le ayuda al chico. Para eso también están las figuras tutoriales, que para lograr abatir pues, el rezago juegan un papel fundamental, ¿sí? Por eso es que se les puede brindar ese tipo de asesorías para preparar pues, al chico para el examen ese examen especial que la maestra comentó. Ok, esto en el caso para los chicos, digamos, de primer semestre, que son los más inmediatos a que desaparezcan, pero en el escenario en el que no pudieron cursar una materia ya tal vez de tercer semestre por X o Y razón de la vida y se dejó de ofertar, no es que esté reprobado, sino que no la ha cursado y ya pues son pocos los alumnos, digamos, que necesitan esa materia. En ese caso, ¿cómo se resolvería? Porque pues no es necesariamente que pueda aplicar un examen, pero sino si que no tiene los conocimientos. Que está en tercero, todavía va a tener ofertas de tercero. Va a tener este semestre que es de segundo y el siguiente semestre que es el tercero. O sea, va a tener todavía un año de oferta en las de secuencias para que se inscriban. Porque estás hablando de un chico de tercero, que debe una materia de tercero. ¿Sí? Entonces él todavía va a tener la oportunidad durante un año de poder cursar la materia. Incluso de cursarla en este y recursarla en el que sigue, ¿no? En un semestre cursarla y recursarla en el que sigue, si no la ha recursado, si no la ha cursado. Incluso yo creo que esos son excepciones a la regla. No pudiéramos establecer una regla para ellos, porque me da la impresión sin conocer que pudieran ser los menos. Y sí, yo consideraría o propondría que la dirección de la escuela a través de la subdirección de servicios educativos se vieran casos por casos para poder darle solución a estos compañeros. Sí, de hecho se debe de analizar uno por uno de esos casos, son casos especiales, ¿sí? Y tenemos que analizar toda su situación para recomendarle lo que sea mejor para ellos. Sí, miren, y también entiendo la preocupación, es muy natural, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a perder sus estudios? ¿Qué sucede? Pero para que tengan una idea de que son casos muy puntuales, ahorita hay 45 alumnos inscritos en unidades de aprendizaje de primer semestre. Y prácticamente nada más son dos unidades de aprendizaje, cálculo diferencial y cálculo vectorial. Entonces, realmente son excepciones que se pueden tratar y lo más seguro, ojalá que, bueno, lo mejor que puede pasar es que la pasen y ya. Asunto arreglado, y muy probablemente, si no es posible, por algo no la aprueban, seguramente va a ser por cursos de recuperación académica, ya no tanto por oferta de grupos. Ese caso, repito, ahorita es completamente excepcional los de primer semestre. Entonces, obviamente, pues ya, si ahorita hay 45, para el semestre que viene, los de primer semestre, pues la verdad que dudo que pasen de 20. Ya veríamos esos casos específicos, qué hacer con ellos, ¿no? Pero repito, el chiste es que no, la idea principal es que sigan en su plan de estudios. Y que ellos se acerquen con nosotros también, ¿sí? O sea, nosotros estamos en toda la disposición de atenderlos a todos ustedes, ¿sí? Pero necesitamos que también se acerquen, que no dejen pasar el tiempo y luego digan, es que no me di cuenta, porque ya nos ha tocado muchas, muchas cosas así, ver muchas situaciones así. Que dicen, no me di cuenta, no lo vi, ¿sí? Entonces, necesitamos que se acerquen. Nosotros siempre les vamos a aconsejar lo mejor para ustedes. Claro, igual dentro de esta parte, pues, va un poco ya que hay este análisis de la información y de estos casos que, pues, saltan, que son extraordinarios, también que haya de parte de dirección, este seguimiento, o sea, darles a ellos como de que, oye, estás en esta situación, como informarlos también, de su situación, porque muchas veces ni siquiera conocen cuál es su situación. Y ya llegan después como de que es que no entendí. No hay también como este asesoramiento sobre estos procesos que llegan después. Entonces, más, además de la
del interés que debe haber de parte de ellos, también el acompañamiento de. De acuerdo. Pues en lo que pasamos a otro tema, nada más una petición para con ustedes. Algunos casos hemos tenido de alumnos que de repente se pierden un año, sí, textualmente, a mí me tocó en ingeniería informática, y al decir se pierden es que no tienen contacto con la escuela, no se dieron de baja, son casos excepcionales, pero también estos rezagados están en ese contexto, algunos de ellos, y de repente llegan prácticamente a retomar su carrera siendo la última generación del plan anterior y después de haber desaparecido un año de la escuela, ¿no? Sin haberse dado de baja el informe. Entonces, sí, que nos ayudaran, si existe un caso así, de inmediato, que venga con nosotros, porque obviamente es un caso especial que necesita asesoría, todavía es rescatable, en ese sentido, pero se lo sigue dejando completamente. Ya llega un momento en donde pues, prácticamente sus 2 años de tolerancia en la carrera se le fueron en haberse, bueno, solucionado un problema familiar económico, ¿sí? Podemos entenderlo humanamente, pero lo mejor es que desde que tuvo el problema se acercara para darle asesoría y no un año después. Gracias. Sí, bueno, en este caso, por su parte, no habría manera de poder detectar estos casos para poderse poner en comunicación. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, o sea, podemos saber, por ejemplo, si un chico no está inscrito, pero no sabemos si piensa regresar o no regresar a la escuela, ¿sí? Hay muchos, muchos alumnos que se van de la escuela y ya nunca regresan, ¿sí? Abandonan los estudios. Nosotros no podemos saber si algún chico que no se ha presentado durante un año, que no ha estado inscrito, piensa regresar o no. ¿Sí? Necesitamos que hasta cuando él piensa regresar y entonces quiere hacer sus trámites para regresar, hasta entonces sabemos nosotros que quiere retomar los estudios. Porque esa es una decisión de él. Se le puede enviar correo, se puede intentar comunicar con él, pero si él no responde, pues ahí sí, podemos hacer poco, ¿no? Entonces ahí, digamos, se podría crear una campaña para poder difundir esta información. Me imagino de su parte, se puede crear una campaña para todos aquellos que no estén inscritos todavía, que puedan llegar a esta situación más por el plan 2010, pues hacerles esta invitación a que se acerquen a dirección para poder atender su caso en caso de que quieran regresar. Entonces, sí, esa campaña puede ser apoyada por ustedes y también en el diseño. Sí, claro. Entonces creo que hay ahí una ventanilla virtual especial para ese tipo de casos, como para darles un tratamiento especial y no se sientan abandonados, pues. ¿Les parece? Sí, estaría bien una ventanilla virtual y pues crear también una campaña en redes sociales por parte de las autoridades para que se puedan acercar y conozcan que existe este proceso y que va a haber este acompañamiento. Muy bien, gracias. Ok, creo que teniendo esto, podemos avanzar al siguiente punto que estaba dentro de la carta de compromiso, que es lo de asegurar la difusión y el asesoramiento sobre los trámites académicos que incluyen servicio social, prácticas profesionales, dictámenes, directivas, titulación y becas, así como publicar los manuales de procedimientos detallados a través de los medios oficiales de UPICSA. Dentro de esto, no sabemos si tengan algún reporte de rendimiento sobre la difusión que se ha dado, sobre el trabajo que se ha hecho en redes sociales, para empezar. Sí, ahí, pues bueno, prácticamente nosotros continuamos con esta campaña constante pues a través de nuestras redes sociales y todos los chicos que se han acercado pues han sido atendidos tanto en temas de servicio social,
como de prácticas, de gestión, y pues vamos, eso ha sido un servicio constante que se ha brindado cada uno de estos días. La campaña sigue constantemente y va a ser así, pues, a lo largo del año, bueno, del semestre más bien. Sí, claro, digo, nosotros de nuestra parte hemos visto que se ha tratado de darte esta difusión, se ha estado publicando, pero como tal, no sé si de su parte, como les comentaba, existe este reporte en el que se crea interacción con la comunidad en estos medios, al menos en Facebook e Instagram, de que realmente está llegando esta información a la comunidad. Porque sabemos que sí, lo han estado publicando, se ha estado haciendo trabajo, labor sobre esto, pero si realmente está llegando a quien debe de llegar. Claro, aquí su labor de ustedes es fundamental para que realmente ustedes puedan ayudarnos para que los estudiantes se acerquen. Sí, se han acercado. Prueba de ello es que en la página de la UPIXA están anunciadas las ventanillas virtuales para que cada uno de los estudiantes se pueda acercar de acuerdo al tipo de trámite que ellos deseen realizar. Se les ha estado dando el servicio. Pero ustedes también necesitan, por favor, ayudarnos para invitar a sus compañeros a que puedan acudir al área para que puedan, pues vamos, pues aclarar su duda, principalmente, ¿sí? Todas, pues, las ventanillas están de lunes a viernes. Sí, de nuestra parte se ha estado también difundiendo la información dentro de los grupos. También nos llegan preguntas específicas, individualmente a los voceros y también se les da esa atención para que se puedan acercar directamente al área que necesitan. Y también habíamos platicado en alguna mesa, me parece que había quedado como acuerdo de mesa, esta comisión que íbamos a hacer por parte de voceros, esta comisión de información que iba a trabajar junto con ustedes. Entonces, para establecerla también y que estemos trabajando para que no haya tantas vertientes, sino que uno solo pueda llegar a toda la comunidad desde un solo origen. Muy bien, perfecto, de acuerdo. Sí, ¿quiénes de ustedes se incluyen dentro de esta comisión? Yo, maestro Manuel. Ok. ¿Yair? Yo estoy incluyendo también al compañero. Y yo, ¿También? profesor, Ok. maestro. A ver, Yair, Verumen, ¿y quién más? Daniela. Daniela, muy bien, Daniela. Ok. Entonces los convocamos a la reunión, ¿les parece? Claro. Ok, gracias. Sí, ahí yo nada más haría un comentario también incluido esta difusión de trámites, pues también difundir esta práctica de no caer en información falsa por parte de la comunidad, porque ya Es. nos pasó, ya lo platicamos, incluso a inicio de semestre había una información falsa de que no iba a haber bajas, y lamentablemente la comunidad cae muy fácil en este tipo de información falsa, entonces la mejor forma de combatirla es pues estar informando constantemente, porque sí. De repente llegan dudas que pues es más porque vieron un comentario de Facebook, pero no porque tengan la información veraz. Entonces, por eso es nuestra preocupación de que se esté difundiendo, que se esté compartiendo, no solo para que se enteren, sino para que no haya ese espacio de falsa información que termine perjudicando el desempeño de las actividades. Para eso es fundamental que toda nuestra comunidad no se deje llevar por sitios que no son los oficiales. Para eso está nuestra página oficial y nuestras redes sociales oficiales, que todos ya las conocen. Y si no, ya las estamos difundiendo nuevamente, pero esos son los únicos sitios y cada una de las áreas responsables de la información, quienes tienen toda esta información verídica. No se dejen sorprender.
de que les van a pasar las calificaciones en ETS o de que en gestión escolar les van a pasar las materias, porque eso es información falsa. Nadie que no sea a través de un examen ETS puede acreditar alguna unidad de aprendizaje. Por favor, entonces, mientras nuestra comunidad se deje llevar por lo que dicen los sitios oficiales, no creo que tengan ningún tipo de dudas. Y cuando lo tengan, para eso está la persona responsable de ese departamento o de esa área. Sí, nos parece bien y pues es una labor de todos estar compartiendo esa información, como por ejemplo hicimos esta semana con el preregistro de tesis. Esperemos que los que lo necesitaban hayan visto la información a tiempo, pero pues es no solo de los que estamos aquí presentes, sino de toda la comunidad estar difundiendo la información y también pues que entre las áreas tengan la información, porque sí nos han ciertos casos donde van con un área que no es la encargada, pero como no tiene la información para redirigirlos, pues simplemente no, no se le da seguimiento. Entonces simplemente sería también eso, que entre las mismas áreas pues sepan, si no es su labor, con quién los tiene que redirigir. Muy bien. Se hace así. Gracias. Y otra cosa igual dentro de este punto, se ha pedido que se hagan los manuales, se han hecho algunas infografías y material de este tipo, pero como tal un manual para seguir los procesos que se necesitan, no existen como tal. Y entonces muchas personas todavía están un poco perdidas dentro de esto porque no tienen sí, una base, un manual de cómo se debe de hacer, qué es lo que deben de llevar y ese estilo de cosas. Entonces también la creación de estos. O si es que ya existen, difundirlos. Sí, la idea es que sea la información en multiformato. O sea, están bien las infografías, es visible, funciona en redes sociales, pero pues hay otro tipo de personas que necesitan instrucciones paso por paso de cómo tiene que hacer el proceso, que a lo mejor eso puede ser en un manual que es más extenso, o videos como por ejemplo en el área de servicio que tienen un video donde explican paso por paso servicio social, cómo tiene que ser el registro. Así que ir probando distintos formatos para ver cuál funciona más con la comunidad para que les llegue la información adecuada. Claro, ok, gracias. Ok, creo que sería todo por parte de este punto. Igual ya estaremos trabajando junto con la comisión y dirección para poder llevar esto a cabo de una mejor manera. El siguiente punto es el del espacio seguro para las denuncias sobre malas prácticas de la docencia, corrupción y acoso. En este punto, bueno, sabemos que el espacio ya está, pero tampoco se ha dado como tanta difusión de este. Entonces, si tienen la información que tienen, poderla compartir sobre el espacio. Ok, muy bien. El espacio que se destinó para el área se encuentra ubicado en el edificio de sociales. Ya está la oficina habilitada, ya está habitada todos los días por la persona titular de esa área, que es la licenciada Karina Sosa, que ella es la nueva persona responsable del área de la red de género, donde toda nuestra comunidad puede acudir cuando desee presentar que algún tipo de denuncia, donde pues es un área discreta, segura y es confiable. ¿Gustas, por favor, presentarte, licenciado? Gracias, maestro, por darme la palabra. Buenas tardes. Bueno, tendré el gusto también de presentarme. Antes quiero hacer también, digo, para los que no me conocen, muchas veces es, bueno, ¿dónde va a quedar? ¿En manos de quién? ¿No? Porque sabemos que es un área confidencial, un área en donde, bueno, van a depositar también lo que vienen siendo datos personales. Me presento, mi nombre es Karina Sosa.
Anteriormente, ella estuve trabajando por 9 años en la Defensoría de los Derechos de los Alumnos y las Alumnas en la UAM Iztapalapa. Entonces, pues bueno, ya tengo lo que viene siendo también esta experiencia de trabajar con denuncias de acoso, discriminación de parte de toda la comunidad universitaria. En este caso que se me ha asignado el apoyo a cada uno de los miembros de esta unidad, pues bueno, les comparto que aparte de esta experiencia, que es muy enriquecedora poder llevar toda esta, no solamente los casos, sino la difusión y la integración con cada uno del personal, mi experiencia, bueno, tengo la licenciatura en psicología y la licenciatura en derecho con especialidades. Esto va a fundamentar también que a la hora de que los alumnos, pares, bueno, administrativos, presenten una denuncia, sean escuchados. Primero nosotros, ante todo, es conservar la integridad. Ante lo legal y psicológico, debemos de preservar su integridad, como llega, y pues bueno, igual ustedes estarán empapados. Está lo que es la línea guinda de ayuda y está la página de denuncia, que es www.denunciasegura.ipn.mx. Aquí, como bien decía el maestro, nos encontramos ya de lunes a viernes, de 8 a 8 de la noche. Estoy presencial porque sé que es una área en donde me gusta tener, escuchar al alumno, verlo. Digo, si hay algún alumno en donde no puede venir porque está a distancia o es foráneo, también le damos la atención. Una de las finalidades es presentar la denuncia. Les comento más o menos el proceso, a lo mejor alguno de ustedes ya lo sabe. Aquí primero son bajo los principios de seguridad. Es un área físicamente habilitada en donde ya se está condicionando para que también haya esa privacidad al exterior de la misma. Dentro de la misma le damos también esta confianza en función de darles el acompañamiento hacia la página de la denuncia segura. Hemos estado en comunicación con la unidad de red de género IPN y ya, bueno, se han tomado también el tiempo de explicarme aquí presente de cómo es todo este procedimiento para que también no haya lagunas a la hora de externarles a los alumnos. El alumno, una vez metiéndose a la página de denuncia segura, que es la DIA, pues bueno, le piden ciertos datos en donde vendría siendo, ¿no? Datos generales de nombre, tomando en consideración que no solamente tienen un PIXA, sino a todas las redes a nivel nacional del IPN. Una vez que el alumno presenta su denuncia vía electrónica, él, bueno, le piden también si tiene ciertas denuncias en cuestión de testimonios, ciertas pruebas, que estas se van a poder hacer si son en video, si son escritas, si son con archivo. Estas llegan allá directamente, inclusive no pasan por mis manos, ¿no? Si la alumna nada más me dice el acompañamiento, hacemos eso, le indicamos en qué página, la podemos asesorar cómo presentar su denuncia. Ya se acercó un alumno con nosotros, en donde le facilitamos, porque muchas veces es un proceso que yo les digo, como ciudadanos, el interesarnos con nuestras leyes nos cuesta trabajo. Entonces los vamos llevando primero cálidamente en cuestión de la contención emocional, aunque hay áreas como es orientación juvenil, como lo hace, pero bueno, nosotros tenemos y tengo la facultad también de contener emocionalmente. Posterior, darle toda la documentación, tenemos el protocolo, también las denuncias, y no solamente la normatividad del Instituto Politécnico Nacional, sino por fuera también. Sabemos que hay redes de género de universidades que también tenemos este apoyo de acompañamiento en protocolos. Una vez que el alumno ya presenta también su queja, bueno, alumno, por llamarlo así, pero puede ser también entre personal, entre profesores, ¿no? Les damos también un acompañamiento de terminología. Ejemplo, esta alumna que se acercó me dijo, bueno, quiero presentar una queja ante hostigamiento sexual. Desde ahí es
Nosotros hacemos un frito, no cuestionamos, no victimizamos, no podemos nosotros tampoco cuestionar de más. Hasta donde el alumno, alumna, profesor, PAE o integrante de la comunidad quiera dar su versión. Ante esto, pues bueno, les expongo, le comentaba a la alumna la diferencia de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Todo esto, normatividad, la ley de acceso a la información también, cuidar mucho los datos de las personas. Me ha tocado a mí también que cuando me llegó un oficio de red, viene inclusive nada más las iniciales de la alumna, no viene y del profesor o la instancia que le procede la queja. Entonces, que se sientan también ustedes acompañados. Una de mi proyecto, plan de trabajo, que ya se lo presenté al maestro Manuel, una de las fases que viene es primero hacer la integración con la comunidad, la difusión y la sensibilización. Porque como bien ustedes comentan, es el acercamiento que podemos tener. Muchas veces nos vamos nada más al problema y a la queja, pero ¿qué pasa ahí también de todo este protocolo de sensibilización? Al llegar estas quejas, pues bueno, allá en la unidad de género, les hacen llegar vía correo electrónico una clave. Esta clave les llega a su correo electrónico, les va a servir para que tengan el ahora sí, constante contacto con ellos, ¿no? Y ya nada más nosotros, lo que vendría siendo igual áreas participantes, COSECOBI, red de género, abogado o instancias competentes, hacemos este acompañamiento, que puede ser acompañamiento psicológico, acompañamiento legal, una contención. En ese aspecto, inclusive tomando los tiempos de cuando la alumna presenta su denuncia por esta vía de la denuncia segura IPN, a los 5 días, bueno, inmediatamente al día siguiente le llega su clave y a los 5 días se ponen en contacto con ella vía correo electrónico y ya le hacen una cita para que acuda ella allá a las instancias. Bueno, les comento, está en la Biblioteca Nacional de Ciencias y Tecnología, en la sala A, primer piso. Toda esta información también se la proporcionamos, les damos un manualito de todo el acompañamiento, porque si bien sabemos que una denuncia es difícil presentarla, porque a veces, bueno, tienen temor y no saben cómo hacerlo, ¿no? Simplemente desde esta sensibilización de la temática que se puede presentar, y sabemos que, bueno, ahorita está muy en boga en nuestro país, ¿no? Con estos feminicidios, y pues bueno, es de una manera general que nosotros les damos este acompañamiento. Con esta alumna que estamos llevando un caso, inclusive, ¿no? Todo bien, ella nos va también informando cómo va siguiendo. Una vez que lo citan allá Perdón que interrumpa, maestra, nada más comunicarles que me tengo que retirar. Como les comentaba hace un rato, estamos atendiendo de forma intermitente una mesa de trabajo con Esime Zacatenco, pero de todas maneras sigo al pendiente en el teléfono celular. Si hay cualquier cosa en la que tenga que intervenir, por favor, maestro Emanuel, comuníquese conmigo y en ese momento me vuelvo a conectar para que podamos dar solución a los temas. De igual forma, creo que uno de los puntos del orden del día es las mesas de trabajo que se van a realizar. Le pido por favor que me haga llegar esa calendarización para que podamos garantizar la presencia por lo menos de gente de DES, y si es necesario de alguna otra área, con mucho gusto la gestionamos. Muy bien, maestro, gracias, muy amable, maestro. Buenas tardes tengan, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues bueno, a manera de conclusión también en cuestión de participación, estamos nosotros brindándole no solamente el acompañamiento, sino también queremos acercarnos a la comunidad para hacer difusión con pláticas, talleres, cursos, ponerles también a las manos toda la información que tenemos. Gracias. Gracias, muy amable. Ok, entendemos que esta es la oficina de red de género, que es la que va a atender las situaciones que tienen que ver con violencia de género. Hay también, por ejemplo, no sé si se podía, dentro de esto y de la difusión en general,
difundir el diagrama, tal vez ahorita se me ocurrió un diagrama de flujo, por ejemplo, si es una denuncia de violencia de género, a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, etcétera. Y si es una denuncia, por ejemplo, de o una queja, como se han estado manejando ahorita, de contra algún docente por una mala práctica, pues igual a qué área tiene que dirigirse, qué proceso tiene que hacer, para que la comunidad tenga claro dónde es cada situación. Porque, por ejemplo, ahorita ya que pasó el registro de evaluaciones, seguramente muchos vayan a querer solicitar revisión de evaluación y no tengan claro a dónde tienen que dirigirse y qué proceso tienen que hacer para que se les dé esa revaluación. Entonces, todos esos casos que tienen que ver con quejas o denuncias, que se difunda cómo tiene que ser el proceso y dónde, para que ellos lo conozcan. Muy bien. Claro que sí lo hacemos. De igual manera, pues, comentarle a la comunidad que en los casos, en cualquiera de los dos casos, ya sea en la oficina de red de género o los temas que se han estado dando con algunos profesores por malas prácticas, pues decirle a la comunidad que no deben tener algún miedo, no existen algún tipo de represalias, no, los profesores no se la van a agarrar contra ellos, como se dice. Así es, correcto. No sé si alguien tiene otro comentario, sino para continuar con el siguiente punto, que es los horarios de los servicios. Ya se había acordado que se iba a ampliar el horario. Más bien estas situaciones, por ejemplo, nos han llegado comentarios de que en el caso de la ventanilla virtual de gestión escolar, fuera del horario de 2 a 4 que sabemos que no dan servicio, muchos compañeros han entrado y están esperando 2, 3 horas y no se les ha atendido en el caso específico de esa ventanilla. No tenemos, no sé si mis compañeros tengan de alguna otra ventanilla, pero en ese caso sí hay comentarios. Entonces no sé cómo se podría solucionar esa situación o cómo se podría dar seguimiento de que estos casos, a lo mejor que son muy específicos, pues qué fue lo que sucedió, por ejemplo. Buenas tardes, chicos. Les comento, platicaba con la jefa de la UTEI, con la maestra Carla Torres. Ella fue la que en su principio me apoyó como asistente para las sesiones de Teams durante el paro que se suscitó. Y me comentaba que le han estado llegando correos de que no se les atiende. Entonces, creo que hay una confusión, que hay chicos que se han estado conectando a las dos ligas anteriores. Y ella me mandó algunos correos que yo les informé a los chicos y les pasé la liga actualizada. Yo creo que aquí vamos a tratar de difundir nuevamente en las redes sociales la liga de Teams por la que se está atendiendo actualmente, que ustedes nos pudieran ayudar también con esa difusión, porque creo yo que por ahí vienen algunos casos, no sé si todos realmente, pero sí ya tuve reportes por parte de la UTEI, y bueno, que yo también ya había identificado algunos que se acercaron, de hecho, aquí de manera presencial y me comentaron, y le dijimos, bueno, pues es que estamos conectados, dice, bueno, pues es que me estaba conectando, me enseña la liga, y bueno, pues resulta que es una de las ligas anteriores. Aún se pueden conectar porque mi usuario siempre está activo, la liga de Teams está habilitada con mi usuario, entonces se van a poder... Ahora sí que conectar, van a ver el chat, van a ver que existió la conversación, pero pues desgraciadamente nadie les va a dar respuesta porque la sesión no está iniciada. Entonces sí, yo les, ahora sí que les solicito que nos ayuden una vez más a difundir en su página cuál es la ventanilla actual y nosotros mismos pues haremos lo propio en las redes sociales oficiales. Si tienen identificado algún caso muy específico, háganmelo saber, ya saben en el chat que tenemos de voceros, o que pues el alumno se ponga en contacto conmigo vía correo electrónico y con gusto le damos seguimiento. Ok, perfecto, sin ningún problema, pues sí, podemos apoyar en esa parte de darle difusión a los nuevos links, y de igual manera, pues si en algún en un nuevo link se presenta algún inconveniente, pues hacerlo saber de manera inmediata para poder resolver la situación de la manera más pronta. Por favor, muchas gracias, chicos. Sí, y lo mismo igual con todas las demás áreas, difunde, porque sí sabemos que están ya varias ventanillas virtuales, pero lamentablemente la comunidad no se ha enterado de que están esas ventanillas virtuales y a veces creo que asisten presencialmente y les dicen que no pueden ser atendidos o los atienden en otros casos, o mandan correos, entonces sí, como que
no se han enterado de que están esas ventanillas virtuales para que sean atendidos y que estén los horarios, como por ejemplo en el caso de gestión escolar, que de 2 a 4 no da servicio, pues que sí se especifique que en ese horario no hay atención y que se reanuda hasta las 4 para que pues tengan esa información presente. De igual Vamos a manera, pues. la Sí. discusión de las ventanillas virtuales en las redes sociales nuevamente. Por favor. De igual manera, hemos tenido algunos problemas con algunos compañeros que su trámite se pueda llegar a alargar bastante o les dan algunas. Les envían un correo, les piden algo, lo envían, pero después le dicen, ah, no, se me olvidó, tenías que mandar eso también. Entonces, compañeros que envían dos, tres correos para un solo trámite. Entonces, también pues hacer más eficiente esta parte de cómo se está atendiendo. Son casos puntuales, pero de igual manera pues darle seguimiento. Muy bien, claro que sí lo hacemos. Disculpen, otro punto que me gustaría destacar es sobre todo en la ventanilla de titulación y los procesos que se están dando alrededor de ese trámite, ¿no? Específicamente, porque sí ya nos han llegado varias quejas y varios, pues un grupo bastante considerable, al parecer de unos 20 alumnos, bueno, egresados, que presentan pues esta problemática con que no se les están dando las fechas o la información no es clara al respecto de cómo se les va a reagendar la toma de protesta y lo de titulación. Así que, pues, también mencionar eso y saber qué información tienen ustedes para que se las podamos brindar. Así es, correcto. ¿Qué les pido? Que, pues bueno, para que no triangulen, mejor nos pregunten directamente a nosotros, ¿sí? A mí me han llegado correos y sí los hemos atendido. Ahí hubo una situación que hay como tres ceremonias que quedaron pendientes antes del paro y esos son los estudiantes que están preguntando. Ya se les está contactando. Hay ciertos alumnos de esos listados que aún no entregan fotografías, me parece, que fue lo que me dijo la nueva jefa de titulación. Sin embargo, ya solicitamos por la programación de las nuevas fechas a la UTEC, que en este momento seguramente ya la nueva jefa ya tiene esas fechas. Ya vamos a reanudar muy pronto esas ceremonias que estaban pendientes. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Contactando a esos estudiantes, perdón, a esos egresados, para que nuevamente podamos pues entablar contacto con ellos para poder darles ya la nueva fecha. Pero ya se están atendiendo esas tres ceremonias que quedaron pendientes. Ok, muchas gracias. Sí, por ejemplo, ahí no sé si se podría implementar en términos generales de las ventanillas. Esa dinámica que no sé si les ha tocado en los servicios de atención, que es al final de la atención, les mandan un formulario de evaluación de cómo fue la atención, para poder también dar seguimiento ahí a esos casos de que, pues a lo mejor, detectarlos antes de que ellos empiecen a comunicarse con todos los que conozcan, porque regularmente lo que pasa es eso, que le mandan correo a todo el mundo a ver quién les resuelve, porque pues no tuvieron un seguimiento como tal de sus trámites o de sus correos. Ok, de acuerdo. Ok, entonces si no hay algún otro comentario, pues pasaremos al siguiente punto, el cual pues es el reporte del mantenimiento que se ha dado a las instalaciones hasta la fecha. Sí, gracias. Maestra Rocío, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues se ha hecho semana con semana un informe en donde se ha dado a conocer la atención, los mantenimientos y servicios atendidos día con día. En resumen, yo podría resumirlo en porcentajes.
En cuanto a la funcionabilidad de los baños, tenemos atendidos el 95%. En cuanto a filtraciones en los edificios, el 100%. En cuanto a las chapas de las aulas, el 80% está atendida. En cuanto a los contactos en las aulas, está atendido, ahí es donde estamos un poquito bajos, estamos al 40% porque se nos terminó el material, pero ya está por llegar. Y en cuanto a las luminarias, estamos al 80% atendidos también. O sea, no se ha dejado de trabajar, semana con semana se publica, está en la página de la OPIXA, en la línea del tiempo, y lo seguiremos actualizando semana tras semana para que ustedes conozcan lo que se está haciendo. Y si tienen algún comentario al respecto o alguna sugerencia, igual podemos atenderlo. Y bueno, aquí también está el ingeniero Rubén Cruz, jefe del departamento. No sé si algún complemento a este tema. De hecho, buenas tardes, chicos, nuevamente. A mí lo que sí me gustaría es tener participación de parte de ustedes, que se acercaran conmigo y empezáramos a trabajar conjuntamente. Tengo alumnos que se acercan conmigo, pero pues todos son importantes para mí, todos los atiendo, pero también necesito esa parte de seguimiento por parte de los que están aquí presentes. Entonces, sí me gustaría que si pudiera la siguiente semana empezar a hacer esas entrevistas, esos acompañamientos, y lo podríamos hacer con mucho gusto. La verdad, creo que, como les dije, la opción de mantenimiento está abierta para ustedes, para que ustedes también nos indiquen y nos puedan ayudar en la parte de los seguimientos que se puedan hacer a los trabajos. Ok, sí, de hecho, bueno, veníamos con esta idea de hacer un acompañamiento junto con el área de mantenimiento, dar algunos recorridos para también nosotros poder documentarlo y también por nuestra parte estar haciendo estas actualizaciones del mantenimiento de la escuela. Sin problema, con gusto. Que les conste que las cosas se están haciendo, se está trabajando y que lo vean. Así es. Bueno, en este caso únicamente sería pues cuadrar alguna fecha donde pues podamos asistir una comitiva de voceros y para poder estar con el ingeniero y así pues dar este rondín, a lo mejor hacer un en vivo o grabar para que también la comunidad esté consciente que se está trabajando en todos estos temas de mantenimiento. Igual no precisamente una fecha, tal vez puede ser una o dos veces a la semana que se haga esta visita a la escuela para estar dando el seguimiento y que no se quede como en un solo día, sino pues precisamente seguimiento, como lo dice el nombre. Sí, sin ningún problema. Yo propondría la siguiente semana, precisamente para que ya no dejemos pasar más tiempo. Claro, sí, iniciar la siguiente semana. Sí, nada más, nos ponemos de acuerdo en qué horario más o menos para ver en cuál podemos coincidir y ya estaríamos confirmándoles en el grupo qué días y qué horas estaríamos yendo para hacer este acompañamiento. Claro que sí, sin problema. Ya saben que aquí el horario de trabajo es desde las 8 de la mañana más o menos hasta las 8 de la noche también. Y aquí nada más, igual en esa parte el mantenimiento sí, por lo menos yo que he estado yendo a ayudar en unas partes de las actividades deportivas, sí me han estado comentando la urgencia de los bebederos, porque ellos están asistiendo a sus actividades deportivas, pero no pueden consumir del bebedero porque creo que está dañado el filtro, no recuerdo bien cómo me lo explicaron, yo no tengo el detalle, pero si podría atenderse a esa situación, sobre todo por esas actividades deportivas que están asistiendo a desempeñar su labor y pues sí, como que de repente les hace falta el uso de los bebederos. Creo que aparte de eso, Jair, podríamos hacer lo siguiente, podemos garantizar el consumo de agua. Tenemos garrafones existentes donde podríamos ponerlos a disposición de los que vengan sin ningún problema. A la par de estar trabajando con los bebederos. Tiene razón, ese bebedero sí funciona, sin embargo, lo que me queda claro es que el filtro tiene alguna deficiencia. Entonces, para no arriesgarnos mejor, podemos hacer esa parte. Garantizamos el suministro de agua purificada, y a la par podemos estar trabajando con el sistema de filtración de los bebederos. Sí, me parece bien, no sé si lo demás también les parezca bien. En lo que se va trabajando, pues por lo menos que tengan acceso a este suministro de agua. Ya sería de las actividades
pues que se coordinen o se pongan de acuerdo de quiénes necesitan esas ese servicio. Muy bien. No sé si alguien tiene algún otro comentario de este punto o sería el último. Bueno, sí, otro comentario, bueno, más bien una pregunta. ¿Cuántas personas pues podríamos ir a hacer la evaluación junto con mantenimiento para pues corroborar y bajar la información a los estudiantes? Evaluación, no, más bien recorrido, ¿no? Dijiste. Sí. Bueno, corroborar la información. Ah, bueno, está bien. Pues tres, cuatro personas si quieren. Adelante, no veo ningún problema. O hasta cinco. Uno por cada carrera, creo que no hay, pues vamos. Ningún problema. Y si alguien más te quiere sumar, pues ya no lo comenta nada más, pero sí, no hay ningún problema. Sí, yo creo que eso se va más bien a la pregunta de, por ejemplo, o sea, aparte de nosotros, si alguien más quisiera asistir, que no es dentro del equipo, si no hay inconveniente para que ellos puedan asistir, pues también dar como que ese seguimiento independiente. Puede más o menos igual cuántas personas podían asistir. Y las fechas para también difundirlas de que quien quiera asistir, pues pueda asistir a dar como que ese papel de observador. Sí, claro, no veo que haya ningún problema también si te lo planteamos al POI para que durante esos estudios que ellos realicen, pues también pueda haber observadores. Y nada más, no sé los demás. No hay ningún comentario. Ok, No, no hay ningún comentario. entonces concluiríamos con el seguimiento de estos acuerdos y ya pues ya quedaron como que las actividades que se van a realizar para seguir trabajando. Entonces, el siguiente punto sería el de las siguientes mesas de trabajo. Entonces, el maestro Manuel nos había comentado de que tenía esta idea de que ya las mesas de trabajo fuera un solo tema por mesa, en lo cual nosotros lo platicamos y creemos que también es lo prudente que solo sea un tema por mesa, un punto del pliego para irlo trabajando, irlo desarrollando. Entonces, pues por parte de nosotros no habría ningún problema, estamos completamente de acuerdo en que sea de aquí en adelante vayamos poniendo solo un tema por mesa. Y las vayamos anunciando previamente cuál va a ser el siguiente tema para irlo trabajando de ambas partes. Ok, de acuerdo. Nuestra idea era hacer que de aquí en adelante las mesas de trabajo está en como la propuesta es que ya sean de aquí en adelante cada 15 días, para que tengamos nosotros tiempo de trabajar los puntos, difundir la información con la comunidad. Y por la otra parte, pues tengan tiempo de desarrollar las propuestas de solución y ya llegar con algo trabajado a la mesa de trabajo y ya nada más, si se puede en esa misma mesa, pues tomar los acuerdos necesarios de ese punto y no tener que extenderlas, a menos de que sea muy necesario, a una siguiente mesa. Ok, está bien. Cada 15 días, sí, está bien. Y si no me equivoco, si me corrigen los compañeros, el tema que teníamos previsto para la siguiente mesa es el 1.3, si no recuerdo. Y no sé si alguien me puede corregir de los compañeros. Me parece que es el 1.2, que es el programa institucional de tutorías. ¿De qué, perdón? No. El programa institucional de tutorías, que bueno, si me permiten repetir el 1.2, menciona
Fortalecer y dar mayor alcance al programa institucional de tutorías, así como consolidar, asegurar y avalar las asesorías para la aplicación de exámenes de saberes previamente adquiridos, los ESPAD, y enfatizar el compromiso de ofertar permanentemente el programa ya mencionado para evitar el rezago académico de todos los estudiantes y regularicen su situación académica. Para esto, bueno, igualmente queríamos ver la posibilidad de que estuviera presente en la siguiente mesa la coordinadora de tutorías. Ok, perfecto. Sí, claro que sí. Entonces, el tema de la siguiente mesa sería tutorías. Exactamente, el 1.2 del pliego petito. Para el tema de cursos de recuperación académica. Todo lo que tiene que ver con tutorías. Sí, ok. Sí, también para eso voy a pedir la asistencia de los 4 jefes de departamento académico, porque ellos son quienes coordinan también esos cursos, la operatividad de esos cursos de recuperación académica. Sí, me parece bien, porque pues son los que tienen esta información más presente. Correcto. Y, pues sí, la idea es que trabajemos ya, incluso si se puede, ese mismo día, pues llegar a los acuerdos sobre ese punto para, sobre todo porque lo escogimos porque no para estos ETS que son en noviembre, sino ya para los que son en febrero, ya tener este fortalecimiento del programa y de la difusión para que pues el impacto de este llegue a una cantidad mayor. De la que fue, por ejemplo, en julio, que llegó a un aproximado de 1.200, si no mal recuerdo, pues intentar que cada vez sea más el impacto que se tiene en la comunidad de beneficiados por el programa de tutorías en las 5 modalidades que existen, que esto incluye los cursos de recuperación. Ok. Está bien, adelante, claro que sí. De acuerdo, entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algo por añadir. Solamente como un dato curioso me permito comentarles que desde que las ventanillas virtuales se publicaron, pues hemos tenido más de 1,000 visitas hasta el día de hoy. Quiere decir que se han dado resultados. Ok, perfecto. Entonces, únicamente darle el seguimiento y que se fortalezca más en la el uso de estas ventanillas virtuales. Muy bien, perfecto. Claro que sí. Entonces, nuestra siguiente mesa quedaría para el 25 de noviembre con el tema tutorías. ¿De acuerdo? Correcto. Correcto. Sería. No alcanzaba a escuchar. ¿Qué? ¿El último? ¿Qué horario sería? No sé si otros compañeros, si no tienen problema, que sea el mismo, o le notificamos después el horario. Yo creo que se conforma posteriormente el horario, para verificar que todos los compañeros estén disponibles, pero sujeto a un horario tentativo, podría ser este mismo horario. Muy bien, perfecto. Pues bueno, sí. Se queda acordado que para el 25 de noviembre de este año se va a llevar a cabo la mesa número 7 de trabajo con el tema tutorías. Sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. ¿Algún tema más que tengan? ¿Nada? Pues nada más ahorita lo que comentó mi compañero Nathan, lo de la ceremonia de tutelación, porque están muy insistentes de que ya... Sí, claro. Tienen urgencia, entonces, no sé si los redirigimos con alguien en concreto o lo podemos seguir viendo en el grupo que tenemos. Sí, claro que sí, en el grupo que tenemos desde WhatsApp, tanto ustedes como nosotros, ahí le podemos dar seguimiento, pero ya giré instrucciones que ya la siguiente semana necesito tener ya las fechas de esas ceremonias. Ya no podemos esperar más. Si solamente contactan a 15 alumnos, se tiene que hacer la ceremonia con esos 15 alumnos. No vamos a estar esperando pues a los que no desean traernos sus demás documentos y detener pues a los que ya entregaron todo. ¿De acuerdo? Vamos a ir sacando ya a los que le urge
para darle velocidad a esas ceremonias. Sí, lo seguimos trabajando en el grupo para darle seguimiento, igual que los demás casos que estén llegando, sobre todo en estas fechas. Perfecto, muy bien. Pues bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Saben que estamos a sus órdenes y a toda nuestra comunidad. Por favor, cualquier situación que se llegue a presentar, para eso estamos nosotros aquí. Todas las áreas de la escuela estamos aquí operando también. Cada una de los jefes de departamento y los coordinadores estamos físicamente en la escuela. Cualquier situación que se llegue a presentar, con toda confianza pueden venir, o para aquellos estudiantes que se encuentran lejos, pues en las ventanillas virtuales. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.